ahogar un poco la presión que está ejerciendo León. Nelson Sebastián Mas prolongando este balón. Lo para Mauricio Romero. Aquí está Mas dentro del área. Saca disparo. León, Sebastián Mas. Pero a ver hasta cuándo. Y busca la pelota Mateo Figoli. El uruguayo mete servicio buscando a Casartelli. El rechace fue de la defensa. El balón que quedaba ahí. El chuleta que la alcanza a conectar. Después ahí se enredan Carlos Casartelli y el Tabla Hernández. Me parece que el que hace la gran jugada defensiva, Alejandro Espadilla, el que está hincado en estos momentos, el que llegó a estorbarle ahí al chuleta Orozco antes de que sacara el disparo. Así es Espadilla el que recibe una patada de Casartelli, la misma inercia de la jugada futbolera, no pasó a mayores, algunos gritos ahí de Pedro Hernández. Y quizá eso es lo que le está preocupando a Arellano. Aquí viene Casartelli con un disparo por abajo. Aquí está Javier Saavedra con la pelota. Toca un cortito para el More. Este manda balón largo. Busca a Sebastián Mas. Sale muy bien Toño Pérez. Después choca con Aldo Polo, que va a encararse ahí con el sudamericano. Ya los tranquiliza el árbitro Mario Alonso Villa. Fue por la pelota Nelson Sebastián Mas. No pudo frenarse y chocó de frente con el poeta. Ahí la estamos viendo. Ahí está Aldo Polo, ¿no? Tratando el que choca con el arquero es Aldo Polo. Sí. Y se tratando lleva de aguantar a un más. Empujón de más, ¿no? Exactamente. Ahí y está. Esto provoca que choque, exactamente. Ahí está el la empujón. Imagen está más clara que el agua. Y lo que no debe hacer Aldo es luego tirar la patadita. Engancharse. Porque si por ahí lo ve el árbitro, le saca una tarjeta y no viene el caso, ¿no? Mauricio tocando para Javier Saavedra. Acerca el tilón Chávez. Ya recibe el tilón. Mauricio Romero de nueva cuenta se tiene que poner de frente al arco. Vamos a ver qué intenta. Saca disparo. La pelota pasó apenas desviada del arco de Toño Pérez. Se animó Mauricio. Se animó y estuvo muy cerca del palo derecho del poeta Pérez. Aquí viene el Cheche. Ya se llevó a Mario Ruiz. Cierran dos en el área. Centro al área. ¿Quién la busca? Sebastián Mas la baja con el pecho. Mas, 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 Mas. La echó por arriba. Le hizo la jugada. Le hizo la jugada al poeta y al momento de empujar Anselmo, echó por arriba el goleador Rayo. Ahí tenemos, es una gran jugada por izquierda. El Cheche vuelve a desbordar. Ahí se queda Caniza. Vean, esta la vale todo. Esa finta se quitó a tres con esa finta y luego no la puede definir este hombre que en el partido de la semana pasada hizo cinco. Vean ustedes, esta jugada es sensacional. Tiene la pelota de More Mosquera. Eso es de giro, se sacó a dos de la marca y después cambia el juego para Juan de Dios Hernández, que es cargado por Mario Ruiz. No hay falta, dice el árbitro. Después Hurtado entre dos, sigue Hurtadito. Toca una pelota para el More, tres en el área que la piden. El tilón le va a pegar, el tilón le va a pegar, el tilón le pegó. Chávez 1-0, gana los Rayos. Anselmo Alonso. Qué buen disparo, es abajo, es dificilísimo para el arquero porque está súper angulado, lleva potencia y el Necaxa empezó a tejer la pelota hasta que este hombre se anima, es el tilón y por abajo quizá brinca un poquito tarde, Tito, como que reacciona tarde el poeta y deja escaparla, aunque iba difícil. Yo creo que podía haber hecho un poquito más. No, está muy bien colocado y con una potencia impresionante del tilón. Toda la jugada nace por el sector de izquierdo y bueno, recae precisamente en el tilón. El contención, en esa doble contención que hablábamos, Anselmo, antes del día de la porra de León. Y al parecer, bueno, pues no tenían boletos, por eso no dejaron pasar. Es un operativo de seguridad importante y finalmente, al parecer, lograron llegar al estadio. Aquí viene el servicio. Casartelli la busca, el tabla. No alcanzó, después hay un choque. Le van a marcar falta a la Argentina y además tarjeta amarilla, la primera del partido. Es para el goleador Carlos Casartelli, Alejandro, al minuto 35. Sí, al minuto 35 es bien esta tarjeta amarilla. Es una carga sobre el tabla Hernández. Omar Arellano de inmediato le exigió y ahora que ya se la concedieron, más tranquilo. A ver, vamos a ver la repetición. Me parece que es demasiado, ¿no? Lo de la tarjeta. Ahí viene ya, precisamente el centro. Salta Casartelli. Alejandro Corona, Figoli ahora. Llega Hurtado, también el tilón. ¿Entre los dos lo someten? No. Sale el uruguayo y le cometen falta. Fue de Hurtado y ahí va la tarjeta. Alejandro. Es tarjetero, ya lo mencionaban. Es el dos tilón, expulsiones. ¿Verdad? No, es Hurtado, me parece, la tarjeta. Creo que señaló al tilón Chávez. Al tilón, no, ahorita te confirmo, ¿eh?
Pineda. Orlando. Le favoreció ahí el choque con Mauricio Romero. Ya recupera Necaxa y arranca Javier Saavedra. Y por izquierda viene solo, solo Juan de Dios Hernández. Son 4 contra 3. Balón para el Cheche. El Cheche se va a meter. Aquí está Hernández metiendo centro al área. ¿Quién llega? Romero. Saavedra encontró solo, solo por izquierda el Cheche que metió servicio. Y a segundo poste llegó de cabeza y la puso al fondo. Al 38 es Mauricio Romero. 2 a 0 ganan los Rayos. Tito Echeverri. Y una jugada donde Orlando Pineda, lateral, la perdió precisamente en zona de ataque. Y Axe rápido. Se van 6 al área. Centro del tirón. ¿Quién se levanta? Cuatrucci con el remate a las manos del poeta. Cortito jugando de manos para Javier Saavedra, que otra vez explota, aprovecha. Ahí están los problemas, desafortunadamente, con la gente de Palcos. Y muy cerca cuando viene disparo cruzado. Intento de ceja el balón. El tabla. Despeje. Se acaba la primera mitad. Silba el árbitro. Mario Alonso Villa. Paulo César Chávez. El Tilón. Y Mauricio Romero tienen esta historia. Ponte a la verde. Con Televisa Deportes. Vivamos juntos como la verde prepara hasta el mínimo detalle. Rumbo a Sudáfrica. Señores, estamos ya arrancando este segundo tiempo en la gran final de este torneo bicentenario 2010. En el tobillo, parece ser que pasó la prueba para iniciar como titular. Y bueno, ya entró Iber Ruiz, hijo de Pepe Ruiz, aquel jugador, aquel lateral del equipo de León, de Atlante, ya está en el terreno de juego. No puede quedarse ahí con la pelota más. Se está quejando de un golpe. El uruguayo se está quejando de un golpe. El árbitro, bueno, se va a llevar la tarjeta. ¡Roja quién! ¡Ay, ay, ay! Orlando Pineda. Parece que le está mostrando la tarjeta roja Pineda. Corona. Y ya no. Rectifica, dice. Rectifica, no. Va para Corona. Alejandro Corona. Y la vamos a volver a ver porque León ahora sí en problemas. Pero fue evidente que Sebastián Más cayó al césped doliéndose en el rostro. Ahí está tendido el jugador de Necaxa. Y bueno, pues el árbitro Mario Alonso Villa no dudó. Jugador del Guadalajara que es de aquí de Aguascalientes y que le ha ayudado muchísimo a Omar Arellano en este recorrido que ha tenido los Rayos. Viene Figo, le sigo, dice, ¡gol! ¡Disparo abierto! ¡Ay, ay, 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 ay! Mateo Figoli. Va a aprovechar una vez. Figoli vuelve a recibir, se quiere acomodar, quien acompaña, está el Chuleta ahí en corto, sigue Figoli. Quiere hacerla, se metió al área, se tiró el clavado. ¡Uy! Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mateo Figoli después de... Pues este clavado la volvemos a ver ahí. Y pues no sé si alcanza a ver contacto. En esta se va a ver mejor. No, el pie está en el piso, no lo levanta. No lo toca, no puede hacerla crecer. Aquí está Ceja, Ceja. Tiene el espacio, Ceja se va a meter. No, apareció Cuatrochi de atrás el disparo. Que está realizando Iber Ruiz. Y tranquilo. No, para nada. Pena, la está haciendo Pineda en el centro. Pasa esa pelota del otro lado, Ceja. ¿A quién se la deja? Iber Ruiz se quiere meter. Aparece a tiempo. Va saliendo Cuatrochi. Bueno, cae. Es una falta que está indicando Mario Alonso Villa. Piden la tarjeta a los jugadores de Necaxa y dice, tranquilos, aquí mando yo. Y parece que se la va a guardar cuando la volvemos a ver. Aquí clarísima, ¿no? La forma es, como llega Ruiz. Es de amarilla, ¿no? Era para tarjeta.
tarjeta para Betis, que ya se iba, ¿no? Y prácticamente Mario Ruiz viene otra vez Orlando Pineda, ya vio dónde el servicio, bien va cayendo, la buscaba el Chuleta, pasó la pelota, y atrás el disparo de Ceja. El que sí lo hace es Alejandro Castillo, va con Hurtado otra vez a darse toda la vuelta. Tilón Chávez, aquí está Paulo César, servicio para More Mosqueda, More Mosqueda en una finta, ¿para quién? ¿Hacia dónde suelta la pelota? El disparo que pasa por encima. Y bueno, pues movió así Figoli, la terminó entregando. ¡Qué barbaridad! Y mire, ya está perdiendo la cabeza Figoli. Adiós. Se va a ir. Amarilla. Pero es que Figoli le está buscando desde hace cuánto. No, es que se vio claramente, ¿no?, que está desesperado. Y le está sacando aquí la tarjeta amarilla en la segunda. Y lo vimos, ¿eh? Claramente fue a buscar al jugador. Está. La pidió a gritos. Pues, sí. A gritos. La marcó primero. ¿Cómo se la recordó? Reclamando la falta de Tilón. En esta la mueve ya sin concentración Figoli y después va y comete una falta tonta, ¿no? Deberá de recibir un regaño. Debe ser de Saavedra. ¿Hacia dónde la pelota? Al centro. ¿Quién? Golpe de cabeza defensivo. Le queda Romero nuevamente en centro. Otra vez el rechace de los Esmeraldas y Tilón Chávez metiéndola ahí con Saavedra al centro. ¿Quién llega? ¡Romero! ¡Ay, ay, ay! La pelota a un lado. Y todavía reclaman una falta del jugador de Necaxa. Pues no le corre, no recorre el tiempo y esperó que regresara León otra vez a su cancha. Con la posibilidad al centro, ¿quién llega? ¡El remate! Iba buscando encontrarse algo. Así es, el equipo líder general absoluto en este torneo. Pues todavía no renunciando. Y Necaxa, bueno, pues con la mesa puesta, no ha podido aprovechar como pensaban muchos. Mosqueda tiene una más. Mosqueda, Mosqueda, se mete Mosqueda, el tiro. En Aguascalientes, y es que puede ser el gol del regreso a la primera división del conjunto hidrocálido. Y termina esta final de ida, habrá historia 90 minutos, el próximo sábado a través de Televisa Deportes desde el Nou Camp de León, y tiembla San Marcos. ¡Ay, ay, 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 ay! La feria después de esta victoria seguramente será en las próximas horas, hasta el fin de semana, porque Necaxa está a un paso, a 90 minutos Necaxa de regresar. César, el Tilón Chávez, Pablo, me imagino feliz con el gol, pero más con la ventaja de 3-0 que se llevan a León. Perdón, no escuché. Feliz por el gol, pero más por la ventaja que se consigue, ¿no? Claro, llevamos una buena ventaja, bien merecida. Tenemos que saber manejar bien los tiempos en León, va a ser un partido muy complicado. Tenemos que ir a ganar también allá. Los goles y también las ausencias de León, entre ellas Mateo Figueroa. Sí, un jugador muy importante para ellos, aunque ellos tienen buenos jugadores, es un gran equipo. Lo respetamos mucho y todavía falta el sábado, ¿no? Todavía no está todo cantado. Oye, y luego por último, me imagino que un jugador de tu trayectoria se ha de estar frotando las manos ya por regresar a la primera división. Por lo Dios quiera, man, es lo que siempre he deseado. Ojalá y el sábado podamos disfrutar y regresar contentos. El público muy metido con el equipo, ¿no? Sí, es de destacar, estamos muy agradecidos, son parte fundamental de que hoy nos haya ido bien en toda la temporada. Y León, te agradezco. Hasta luego, un saludo para todos. Nos vamos a corte, Necaxa 3, León 0.